permiso, señora presidenta, soy el general de brigada Gonzalo Cabrejo Ramos. Este ha sido el proceso señora presidenta, en la cual hubo una exposición motivo del Ministerio de Defensa. Usted firmó el 3 de junio, hicimos los requerimientos con las unidades, los 11 de batallón de ingeniería, el 26 de junio, hicimos las cartas de invitación y las cartas de aceptación con las empresas más y un Caterina y Mercedes. Total son 237 equipos mecánicos, vehículos y misiles. Por acá, señora. Tenemos acá los camiones tractos Mercedes-Benz que van a llevar todos los. Tenemos los cables frontales John Deere en también a los ríos o a limpiar los huaicos o deslizamiento. Tienda que es los rodillos lisos. Para poder después darle la rehabilitación a las zonas viales, tanto en la zona urbana o zona rural. También tenemos dos mini cargadores para limpiar básicamente en la zona urbana, ¿no? Los pequeños huaicos, deslizamientos que puede ser. Acá está la suite femenino de oficial de ingeniería, que puedan también. Trescadoras. Las retroexcavadoras, acá también que entramos a la zona de Huaico. A fin de perfilar también, presidenta, tenemos, sí, las motoneadoras. A fin de perfilar las carreteras que quedan saturadas por los huaicos o los diseñamientos, ¿no? Y todo nuevo. Por favor, ¿podemos abrir? Por favor. Estas maquinarias pesadas para acudir ante cualquier emergencia. Ante el fenómeno de la presidenta Dina Boluarte acaba de encender una de estas maquinarias, como es este volquete, que ya en cualquier momento va a estar saliendo para atender las emergencias que se puedan registrar, no solamente en Lima, sino también al interior. Netamente vamos a los ríos. Básicamente también acá es el boquete MCD-Benz, la camisa de Toyota. Señora presidenta, quería darle cuenta también de que esta compra estaba a una cobertura de 162 millones de soles. La compra ha sido por 137 millones y tenemos un ahorro de 22 millones. Ya tenemos... Especializada, contamos con personal que ha estado en Rusia 5 años en... Señora presidenta, contamos con 3 detectores, de los cuales han sido donados por Estados Unidos. ¿No? Está valorizado a $250,000. Este detector tiene la particularidad de identificar las amenazas donde haya un área que sea efecto radioactivo. Tenemos que estén atrapadas en un espacio reducido o confinado. Entonces, con esto podemos ayudar. Este complemento es con este detector de vida. Señora Presidente, hay estructuras colapsadas que es difícil de llegar automáticamente. Nosotros, ¿qué empleamos? El equipo de detector de vida. Como usted puede ver, están los metrajes acá, donde nosotros podemos ver a qué metraje queremos trabajar. Apunta el detector de vida, aparece, entonces nos hace que nosotros los rescatistas podamos más rápido. Te voy a mostrar lo siguiente. Exacto, son las tenazas que puedan abrir, que puedan cerrar, pero este complemento también...
con la que cuenta el rescatista, señora presidenta, que son equipos que nos ayudan, que son equipos hidráulicos, que funcionan de la siguiente manera. Y el otro equipo que nos ayuda, rescatistas. Ahorra el trabajo del rescatista. Lo único que nosotros podemos hacer en una barra normal, nosotros empleamos la fuerza del operador, en este caso es diferente. Nosotros solamente apuntamos dónde queremos trabajar y hace el trabajo que automáticamente ahorra bastante la labor del rescatista. Pero esto también en función con nuestros perros de rescate. Es Mara, es un perrito, es un pastor belga malinois, que últimamente está trabajando bastante con nosotros, rescatistas, que cumple la función de detectar también al personal que puede estar bajo escombros. Es gran ayuda el K9 con los equipos tecnológicos y los rescatistas. Hacemos un complemento perfecto para poder realizar unas buenas operaciones de rescate, señora presidente. Muchas gracias, señora presidente. Alimenta en el cuartel con Rancho Caliente, señora presidenta. Así es, señora presidenta. Este es un complemento. Seis tipos de menús. Buenos días. Le saluda el teniente coronel de Ingeniería León Lee Carlos. Me acompaña una especialista en rescate, la subteniente Yesenia Almonacid. Señora presidenta, usted está viendo a continuación a la Compañía de Intervención Rápida contra Desastres, las cuales se encuentran organizadas en la sección Seguridad, en la sección Búsqueda, en la sección Remoción de Escombros y en la sección Evacuación. Es importante, señora presidenta, sabiendo que el Perú se encuentra en una zona sísmica y estamos propensos a cualquier evento sísmico. Ante cualquier eventualidad, la Compañía de Intervención Rápida, que son orgánicas de esta brigada multipropósito, salen inmediatamente como órganos de primera respuesta ante un desastre. Lo bueno de todo ello, señora presidenta, continuamos con la capacitación, venimos certificándonos, tratando de lograr todas las normas internacionales que son INSARAC. Eso, como usted puede ver, todo el personal se encuentra capacitado. Buen día. Muchas gracias, señor presidente. Permiso. Señor Ministro de Defensa, señor Ministro de Economía, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señora Viceministra de Recursos para la Defensa, distinguidas autoridades militares, señores oficiales del Ejército del Perú, señores y señores de la prensa, y a través de ustedes, a nuestras hermanas y hermanos de todo el Perú. Yo quiero felicitar esa acción rápida del Ministro de Defensa, de los generales, de los coroneles, de todo el personal de nuestras Fuerzas Armadas, que en esta previsión que ya se nos ha anticipado a través de ustedes, señores de la prensa, que aquellas personas especializadas en poder mirar cómo está cambiando nuestro sistema de ambiente global, han dicho que en la zona de Perú el Niño costero será peor que el de 2017. Y seguramente será igual en los otros países de la región y de nuestro planeta, porque es una situación global. No solo es una situación que va a ocurrir en el Perú. En esa mirada y en esa preocupación, desde el gobierno y en esa decisión política, acordamos en el Consejo de Ministros generar los recursos necesarios para que el Ministerio de Defensa, pero también nuestra Policía Nacional y los demás ministerios como Vivienda, Transporte, Agricultura, puedan contar con los recursos necesarios y podamos trabajar
con suma anticipación este fenómeno del Niño costero. Así también el tema del friaje. Y estamos ingresando a territorio. Ya lo ha dicho el ministro de Defensa, igual que estas maquinarias que hoy estamos viendo, ya su gran mayoría están en las regiones, descolmatando, ya trabajando. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los alcaldes, a los gobiernos regionales. Trabajemos en esa limpieza de las riberas del río, sacando los residuos sólidos que están allí, los desperdicios. Porque hace unos días me transportaba por toda la zona del río Rímac y están llenas de basura. A los alcaldes que les corresponde la jurisdicción, por favor, pongamos manos a la obra y empecemos a limpiar aquellos desperdicios que están en las zonas ribereñas. Coordinemos con nuestro ejército para que podamos en conjunto, porque somos un solo equipo, gobierno nacional, regional y local, somos un solo equipo, porque el Perú es de todos y el Perú necesita a todos. En esa mirada de querer trabajar rápidamente en la adquisición de la maquinaria y darle toda la fuerza logística a nuestras Fuerzas Armadas, a Defensa Civil, también quiero agradecer al ministro de Economía, que a diferencia seguramente de los ministros anteriores, tiene esa sensibilidad humana de que tenemos que atender con los recursos necesarios lo más rápido que podamos. Pero también en este entregar transferencias, en esta adquisición de maquinarias, en esta adquisición de apoyo humanitario, tiene que estar presente aquello que es flagelo de todos los gobiernos y da vergüenza decirlo muchas veces, la lucha frontal contra la corrupción. Este gobierno, de esta mujer provinciana, de esta mujer madre de familia, siempre va recalcando ante nuestros ministros, viceministros, directores y de todo el equipo que compone el gobierno, de trabajar con las manos limpias, con la conciencia tranquila y con la moral en alto, porque cada sol que implica el impuesto de cada uno de nosotros, de todos los peruanos y peruanas, tiene que ser bien utilizado en beneficio de todas y todos los peruanos y no en beneficio de algunos bolsillos que se enriquecen ilícitamente. El gobierno, ser funcionario de este querido gobierno, no es para enriquecerse ilícitamente. Ya tenemos nuestros sueldos y con eso estamos poniéndole el alma, vida y corazón para trabajar por el Perú. Y eso es lo que tenemos que entregar a la patria, el cariño, el amor, la decisión política, para que podamos atender las necesidades de nuestro querido Perú. Quiero aprovechar este espacio para condenar enérgicamente las acciones narcoterroristas suscitadas en Putis, en Ayacucho. Mi solidaridad y pesar a la familia de los 4 valerosos miembros de las Fuerzas Armadas que cayeron en el enfrentamiento contra la delincuencia del narcoterrorismo. Aquí no hay tiempo para los miedos. Aquí seguiremos firmes, fuertes y decididos en esta lucha frontal también contra el narcoterrorismo. Desde los programas sociales brindaremos todo el apoyo a las familias de estos 4 valerosos soldados. Mi compromiso de mi gobierno es devolver la paz y la tranquilidad a los peruanos. Aquí vamos a estar firmes en esa lucha, no solamente contra el narcoterrorismo, sino contra la delincuencia y el crimen organizado. En ese equipo que siempre vengo diciendo, trabajaremos de manera decidida para poder entregarles a ustedes, ciudadanas, ciudadanos, la paz, la seguridad, en el día a día que ustedes se trasladan a sus hogares, a sus centros de trabajo, al estudio, a las universidades. Por eso digo,
que el equipo no solamente es el Ejecutivo, el equipo también es la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso, nuestra Policía, los gobiernos regionales, locales, todos tenemos que sumar en defensa de nuestra patria. Unidos, todo. Desunidos, perdemos todos. Muchas gracias. Buen día. Gracias.